Cuando estamos conectados en las redes sociales y hablamos con determinadas personas, a veces no sabemos realmente su identidad, no los conocemos físicamente en persona. Lo estamos haciendo a través de un computador y esto puede ser peligroso. Preste atención, vamos a hablar acerca de este tema porque queremos que usted abra los ojos y que esté prevenido y alerta. Wara Delgadillo del Castillo, coordinadora del Observatorio de Trata de Personas, nos acompaña. Quiero darle la bienvenida, ella es de SECASEM. ¿Cómo está? Un placer tenerla. Gracias, muchas gracias. Y lo que decía hace un momento, ¿no? El tema de con quién estamos hablando realmente o verdaderamente. Hay que tener cuidado. Claro que sí. Actualmente las redes sociales, los entornos digitales, todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, se ha convertido en una de las nuevas formas de captación, especialmente para la trata de personas, ¿no? Y también para el tema de violencias digitales. Actualmente las redes sociales, si bien nos han facilitado, han mejorado nuestra vida y con el tema de la pandemia, indudablemente, actualmente sin entornos digitales no podríamos trabajar, ¿no? Pero también se han incrementado los casos por los que los delincuentes, los ciberdelincuentes, utilizan estos espacios para captar, para contactar a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y cualquier persona, no solo los niños están en riesgo de ser contactados por una persona desconocida en estos entornos, sino cualquier persona, ¿no? Entonces, estas redes sociales, estos entornos digitales, aplicaciones de citas, aplicaciones para hacer amigos, incluso aplicaciones para practicar idiomas con otros extranjeros, son una fuente de captación muy activa actualmente, ¿no? Hemos tenido varios casos de estos, ¿no? Incluso los juegos que hacía referencia. Pero entonces, como padres de familia, ¿qué debemos hacer y cómo además? Es un tema bastante complicado porque los niños generalmente no tienen mucha confianza con los papás al momento de hablar de redes sociales o entornos digitales. También la brecha digital que existe entre los niños con los papás en cuanto al conocimiento de cómo funciona incluso una red social es bastante amplia, ¿no? Poder realmente controlar al niño o poder restringirle incluso a veces se puede volver contradictorio. Actualmente existen muchas aplicaciones de control parental que hay papás que las utilizan, pero también es bastante subjetivo en cuanto realmente puede ayudar. El único tema y algo que como Observatorio de Trata hemos visto en los casos que hemos atendido y en los proyectos de ejecución de prevención de trata que llevamos a cabo, es que la única forma de poder ayudar es la confianza. Actualmente los niños no tienen confianza en los papás, no se crea un espacio de confort en el que ellos puedan realmente expresar lo que sienten por miedo al regaño, ¿no? Existe mucho miedo a los papás a que sean reprendidos, a que los papás los castiguen, les den castigos bastante severos, les quiten el teléfono, no les dejen salir. Entonces, todo esto acorta la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Y ya como usuarios, ¿qué deberíamos hacer con el tema, por ejemplo, de las fotografías, las ubicaciones, dar direcciones, muchos detalles, muchos datos? Sí, como mencionaba, una de las principales formas de captación actualmente son redes sociales. ¿Y cómo es que se convierte en una forma de captación? Es que nosotros, como estamos en este mundo digital, ya es bastante normal para nosotros compartir historias, hacer reels, hacer publicaciones constantes. Estoy en este café con mi amiga, después voy a ir a este colegio, tomarme una foto donde se ve el logo de mi colegio, o mi universidad, o incluso la placa de mi vehículo. Son cosas que por natura actualmente las hacemos, ¿no? Son bastante normales y esporádicas. Es importante que tengamos cuidado con este tipo de publicaciones. Si somos papás y tenemos hijos que están en colegio, en etapa de crecimiento, evitemos tomar fotos de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra casa. Muchas veces se toman fotos con la casa atrás o el vehículo atrás. Entonces, es importante evitar este tipo de fotografías, ¿no? Muchos papás les gusta compartir qué hacen sus hijos, sus actividades, mi hija es campeona de esto, del otro, y le toma una foto en el entorno en el que se encuentra. Y este tipo de fotos pone en riesgo al niño o a la niña, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado con la imagen de nuestros hijos y evitar compartir la información detallada de ellos, ¿no? Mientras más restringamos, es mucho más seguro. Ahora hablemos del amor a través de las redes sociales, ¿bien? Con el último caso,
de este ciudadano coreano que ha llegado de Chile para reencontrarse con Mari. No es la primera vez que la veía, ya en otras oportunidades habían ido al cine y todo, es decir, se conocían personalmente. Pero hay casos excepcionales de personas que logran el amor, logran hasta casarse, ¿no? Pero hay otros que lamentablemente son un riesgo, es un peligro. Así es, también en este último tiempo se ha romantizado mucho el amor, ¿no? Y también se han creado muchos mitos en torno al amor, ¿no? Mitos como el felices para siempre o siempre juntos o yo haría cualquier cosa por ti, son mitos del amor, ¿no? Son mitos que se han creado en torno a la idea de un amor perfecto. Dentro de estos mitos que también son utilizados para la captación, porque se utilizan todas estas ideas del amor romántico que se ha creado en torno al amor, ¿no? En este caso hemos visto que sí se ha romantizado mucho la historia, ¿no? Se ha creado toda una historia bastante bonita de un joven buscando una chica, enamorados y toda una historia romántica. En este caso puede o puede que no también sea así, ¿no? Puede que realmente sea un amor, puede que no, solo ellos dos lo saben, ¿no? Pero sí nos da un buen parámetro para ver que en estos casos el amor o el enamoramiento también se utiliza como una forma de captación. Hay muchos delincuentes, muchos tratantes que utilizan el enamoramiento para contactar a su víctima. ¿Cómo lo hacen? Se ganan la confianza aprovechándose de una situación de vulnerabilidad emocional. Muchas de las víctimas viven en entornos desestructurados, violentos, que requieren afecto, ¿no? Y esta idea del amor perfecto y un amor romántico es que las pone en riesgo. En el caso de este joven, si él sería un captador, pongamos que no conocemos en este momento, se hará la investigación correspondiente, pero ¿él se hubiese expuesto públicamente? ¿Eso hacen los captadores? Es una pregunta interesante y es muy buena pregunta porque actualmente los tratantes que logran entablar un vínculo con las víctimas no siempre son personas que no se ven o incluso que tal vez tienen una apariencia delincuencial. Muchos de los tratantes, de los captadores, sí logran ingresar incluso al vínculo, al entorno familiar, creando un vínculo, ¿no? Evidentemente en este caso John Lee sí ha sido bastante expuesto, sí se lo ha visto en todo lado. Sabemos dónde estudia. Sabe dónde estudia, sí, así tenemos mucha información de él, ¿no? Que nos permite incluso hacerle un seguimiento. Pero en otros casos no es así. En otros casos sí los delincuentes, los tratantes logran inmiscuirse en el entorno familiar, incluso hacen una relación estrecha, no solo con la víctima, sino también con su familia, y es precisamente lo que les da el poder para poder dañarla después. Pero en este caso es un tanto distinto, pero no todos los casos son así, y es por eso importante que tengamos cuidado con cada caso en particular. Y nos quedamos con esa recomendación. Gracias por haber estado con nosotros. Es momento de abrir los ojos, lo decimos siempre. Y vamos a continuar con esta campaña que tiene una duración de 4 años porque queremos prevenir y frenar la violencia. Que le vaya bien. Muchas gracias. Continuamos.